sabemos que no nos conoces, así que prepárate para un nuevo ciclo en el Conservatorio de las Artes Finas. Conéctate para nuevas entrevistas, conferencias y clases virtuales desde tu casa. Con nosotros podrás expandir tus conocimientos artísticos y culturales en cada conexión. Sé parte de nuestras clases, coro, conferencias interactivas y producciones artísticas. Sé parte de nosotros. Rompe tus límites. Trasciende tu mundo. CAF Virtual. Sean todos bienvenidos esta noche de nuevo a nuestras conferencias aquí en el Conservatorio de las Artes Finas. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante que además siempre está en temas de discusión frente al gusto de las personas y al disgusto de este tipo de sonidos como lo es la música contemporánea. Este es un tema que para muchas personas es difícil de pasar, dado que muchos declaran que este tipo de música les parece fea o simplemente la declaran como un montón de ruido sin sentido, y es el día de hoy que hablaremos de cómo esta música contemporánea dentro del ámbito de la música académica. No hay que confundirlo con los sonidos del jazz o con el pop actual o el rock. Son ambientes sonoros totalmente diferentes lo que se habla de música contemporánea en la academia y pues la música contemporánea que la mayoría de personas pensarían que es la música que está pasando actualmente. Uno de los primeros puntos que debemos abordar es el por qué la música contemporánea suena de esta manera particular y como si estuviera desconcertada de lo que normalmente escuchamos en la radio. Arnold Schoenberg fue un compositor alemán el cual estudió a profundidad las reglas de la armonía tradicional, la cual en un principio se había declarado que sería infinita dado la cantidad de posibilidades que tenía la armonía tradicional. Pero, pues gracias al trabajo que vinieron haciendo los compositores, extendiendo cada vez las reglas más de la armonía, pues esto fue algo que no pasó, esto fue algo que se acabó muy prontamente. Y uno de los mayores que plantearon esta extensión de la armonía, pues empezamos con lo que fue Beethoven, después Wagner extendió más la armonía, después los franceses extendieron más la armonía y lo mismo con los rusos como Scriabin, que extendieron muchísimo la armonía dentro de sus propias reglas. Entonces Schoenberg se da cuenta que esta extensión de la armonía, que cada vez se salían más de los ejes tonales, y cuando hablamos de los ejes tonales es que estamos refiriéndonos a que hay una nota o un tono en específico donde toda la armonía o toda la organización de las notas de su escala están girando en base a esa nota. Y bueno, entonces ya la extensión de las tensiones armónicas, cromáticas permitidas en la armonía tradicional fue llegando a tantos niveles pues que en un punto se saturó y llegamos a lo que sería el atonalismo libre, que es dejar de respetar este tipo de reglas. Pero también, y pues Schoenberg también compone en este tipo de música, en atonalismo libre, pero también idea otro sistema de composición que es el sistema dodecafónico, que es un sistema donde uno organiza varios sonidos, bueno, los 12 sonidos de la escala cromática, en un orden en específico donde cada sonido tiene que ir presentándose uno por uno sin repetir hasta que se presenten los 12 sonidos. Este sistema se conoce como sistema serial y cambió el paradigma de cómo componer música fuera de las reglas de la armonía tradicional normal. Y bueno, este resultado de quitar como centro focal un tono específico nos lleva a un montón de sonoridades que para el oyente común es muy
muy extraño, porque el 90% de la música que escuchamos pues está basado en la armonía tradicional, donde tenemos un eje y todo gira en torno a él. Entonces, a continuación, nuestra primera pieza de la noche fue una obra atonal libre, todavía no hablamos de serialismo aplicado, pero la primera pieza es Wunderstruken, la cual es una canción que está dentro del ciclo de canciones de Pierre Lunaire, que es una obra inspirada en el ambiente de cabaret vienés. Consiste en tres grupos de siete poemas. En el primer grupo, Pierre Roth canta al amor, el sexo y la religión. En el segundo, sobre la violencia, el crimen y la blasfemia. Y en el tercero, sobre su regreso a casa en Bérgamo con un pasado acechando. Pierre Roth sería la cantante soprano que vamos a escuchar más adelante. También cabe resaltar que esta obra hace uso del Sprechtime. Es un estilo de canto hablado en el que el vocalista usa los ritmos y las alturas especificadas, pero aplica a ellos el timbre de voz característico del lenguaje hablado. ¿A qué se refiere esto? Pues que en la ópera y en el canto tradicional lírico hay ciertas técnicas o elementos de la voz para que la voz resalte y tenga mucha más proyección. En este tipo de canto, como es el Sprechtime, lo que se busca es más bien un tipo de voz hablada, la voz con la que se comunican las personas comúnmente sin ningún tipo de impostación ni un volumen más allá de lo que sería una conversación. Entonces, el primer video del día de hoy es la primera pieza de la suite Pierre Lunaire. Bueno, y regresamos. Como les comentaba, esto sí es dentro de lo que normalmente las personas del común con poco entrenamiento musical académico escuchan, pues sí es una desconexión frente al sistema armónico que se escucha normalmente en la radio. Pero bueno, fue el mismo Schoenberg quien fundó lo que se llamó como la Segunda Escuela de Viena, la cual era un grupo de compositores que buscaban crear composiciones musicales usando el atonalismo y luego el dodecafonismo propuesto por Schoenberg. Esto para alejarse de la Primera Escuela de Viena, que hasta donde recuerdo bien está como planteado por compositores como Beethoven, Mozart y Haydn. Y lo que ellos pretenden es como cambiar todo este sistema y generar un nuevo paradigma en la música. Otro de los grandes exponentes de esta segunda escuela de Viena fue Alban Berg, quien era considerado uno de los mejores estudiantes de Schoenberg, al igual que uno de los mayores exponentes del expresionismo musical alemán. A continuación, escucharemos la escena 4 del tercer acto de la ópera Wozzeck, la cual encontramos el uso del dodecafonismo dentro de esta ópera. Esta obra fue terminada en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, y se estrenó el 14 de diciembre de 1924. Cabe mencionar que es una de las primeras óperas, si no estoy mal, la primera ópera
que utiliza el sistema dodecafónico para escribir sus melodías. Y sí es muy, muy drásticamente diferente la sonoridad, tanto en lo que uno buscaría en una ópera tradicional frente a lo que vamos a escuchar. Vamos con el video. Ich bin blutig, mein Weg und noch einer.
Como les mencionaba, si es una ópera que, pues, para las personas que conocen tradicionalmente la música, las óperas como Mozart, las óperas como Bellini, las óperas de quizás Strauss, ya está un poco más cerca al atonalismo con tantas disonancias que hace, pero sí está muy lejano del lenguaje que normalmente se utiliza dentro de las óperas tradicionales. Y bueno, la segunda escuela de Viena abre un espacio para que todos los compositores experimentaran más allá de los sonidos tradicionalmente establecidos, lo que fue generando un sinfín de nuevos tipos de músicas y de sonidos. Una de las obras más importantes de la música contemporánea es la pieza Treno a las víctimas de Hiroshima, del compositor polaco Krzysztof Penderecki. Esta obra busca evocar las emociones que se vivieron durante la explosión de la bomba atómica en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Esta pieza es una composición musical para 52 instrumentos de cuerda frotada, compuesta en 1960. Y como podremos ver, no es una partitura tradicional. Es más una serie de indicaciones que se le dan a los músicos para que toquen en varios momentos en puntos vagos de su registro o a concentrarse en ciertos efectos texturales. Penderecki intentó aumentar los efectos del cromatismo tradicional usando la hipertonalidad. Componer en cuartos de tono. Eso significa que la escala normalmente de 12 tonos que tenemos sigue teniendo variaciones entre estos medios tonos. Los medios tonos serían los espacios más pequeños que hay entre una tecla y otra dentro del piano. Pero para instrumentos de cuerda todavía hay pequeñas modificaciones que se pueden hacer con los dedos y estas pequeñas modificaciones son los cuartos de tono. Entonces, él utiliza los cuartos de tono para lograr disonancias más prominentes que las obtenidas con la tonalidad tradicional. Para contextualizar, un treno es una composición de lírica griega arcaica. Es un lamento fúnebre destinado a ser ejecutado por un coro con acompañamiento musical y se cantaba en ausencia del muerto, al contrario de los epícedos cantados en su presencia, como las misas normales de muertos que se realizan actualmente. Esta pieza despierta demasiadas sensaciones en realidad, pero una de las que más intriga me genera es que en un punto se empieza, o por lo menos para mí, se empiezan a escuchar sirenas de alarmas aéreas, de estas sirenas que son como de estar dándole vueltas y empieza a sonar muy muy fuerte y muy estridente, y los efectos que genera la mezcla de todos estos sonidos en la orquesta de cuerdas, realmente sí, por lo menos yo, percibo esas sirenas que están alertando de un posible bombardeo. Y otra cosa es que hay un punto de la obra donde sí se siente, o por lo menos en mi perspectiva, la caída de la bomba y la explosión. Y además en el final, como este mood de lo que es la radiación que queda en el aire. Esa es la sensación que a mí me da el escuchar esta obra. El treno por las víctimas de Hiroshima de Penderecki.
Y como les comentaba, o sea, sí se puede escuchar y se puede sentir toda esta tensión que está tratando de generar Penderecki. Y que él mismo menciona que él compone esta obra para que todas las víctimas que pasaron ahí no sean olvidadas jamás. Y es una de las piezas con mayor valor de la música contemporánea actual. Y también fue una de las piezas que lo catapultó como un gran compositor, siendo él todavía muy joven. Y bueno, como vimos en el ejemplo anterior de Alan Berg, esta búsqueda por generar nuevos sonidos desde las agrupaciones tradicionales o formatos tradicionales, como fue la ópera, escrito en la ópera Wozzeck, también podemos encontrar otro ejemplo en la Fuga Geográfica de Ernest Torch. Esta pieza está escrita para un coro tradicional, pero se elimina el uso de alturas y solo se recita los nombres de varios lugares del mundo sobre esta rítmica específica. Pero también se intenta respetar la estructura de la fuga, ya que con estos patrones rítmicos que se generan sobre los distintos nombres de las distintas regiones, el compositor logra recrear lo que se conoce como sujeto y contrasujeto en la fuga, los cuales son esenciales para este tipo de composición y desarrollo en la fuga tradicional. Esta pieza es el tercer movimiento de la suite Música Hablada y es la obra más interpretada por el compositor. Vamos con el último video del día de hoy. Bueno, como les comentaba, pues
esta búsqueda de explorar los estilos o los formatos clásicos para empezar a incursionar con nuevas sonoridades, pues es algo que viene haciendo pues por la propuesta de la Segunda Escuela de Viena, o bueno, no por la propuesta, sino por todo este amplia gama que generó el liberarse de lo que sería la armonía tradicional y las reglas de la armonía tradicional para escribir música. La música contemporánea es algo extremadamente gigante, hay demasiados estilos, hay demasiados compositores, y el día de hoy solo queríamos darles un pedacito de toda la historia que hay detrás de esto. Aquí también ya habíamos hablado alguna vez de un compositor contemporáneo como es Olivier Messiaen con el maestro Roberto Leos, y hay un montón que más adelante quisiera yo continuar hablando de otros compositores y otras piezas de música contemporánea, porque lo importante es las personas, la mayoría de las personas creen que es solo un montón de ruidos, y no, sí hay todo un estudio detrás del sonido, pero si nos quedamos con la concepción de que música es solo lo que suena bien y armónico, pues estamos dejando el término en una perspectiva muy facilista, por así mencionarlo, porque el arte es aquello que te conmueve, y no todo lo que te conmueve es en un muy buen sentido. Por ejemplo, la obra de Penderecki, que hablábamos de generar esta sensación de tensión y de estrés y de terror, pues te está generando una sensación, te está conmoviendo de otra forma más allá del sentirse bonito. Y eso es importante que las personas y los artistas jóvenes empiecen a entender que no solo la armonía y la belleza se considera arte. Y toda esta perspectiva es lo que buscan los compositores de música contemporánea. Que hay piezas que estén quizás un poco más coherentes con otras, pues todo hay en la viña del Señor. Yo también puedo decir que hay unas que me gustan, hay otras que no me gustan, hay otras que no entiendo. Pero lo importante siempre es estar escuchando música y seguir creciendo como artistas. Antes de cerrar la conferencia del día de hoy, queremos extenderle nuestros más sinceros sentimientos de preocupación y de ayuda a todas las personas que hayan tenido algún problema hoy durante el sismo que se realizó, que tuvimos aquí en México. Esperamos que se encuentren bien ustedes y todas sus familias, y ojalá si tuvieron algún problema o alguna situación puedan superarlo lo más pronto posible y de la mejor manera. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Conservatorio de las Artes Finas en esta conferencia sobre música contemporánea, que como mencioné es muy corta, nos falta muchísimo por hablar sobre esto, pero lo importante es empezar con pequeños pasos. Los invitamos a todos también a que busquen más compositores. Si desean conocer de más compositores o de escuchar más música, déjenos sus comentarios aquí. Muchas gracias por haber asistido la noche de hoy. Muy buenas noches.